equipo. No quiere la jefa salir, es lo que hay. No es necesario. No es necesario. A ver, yo en este sentido que entramos en divisiones, y es importante, una empresa es un conjunto de personas, y lo jurídico es importante. No puede una persona llevarlo todo. Entonces, en este primer tema de herencias que estamos entrando en tantos conflictos, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, mirar. Cuando hay un problema, hubo un primer error. ¿Cuál es el primer error? En general, los errores o los problemas grandes en las herencias surgen por la falta de documentación para saber desde qué punto de vista partimos en la herencia. ¿Cuál es el documento básico en una herencia? Un testamento. Cuando hablamos de testamento, pues muchas veces las personas dicen, bueno, yo hago un testamento y ya lo tengo todo resuelto, no va a haber conflictos. El testamento no te evita los conflictos. El testamento lo que implica es que hay alguien que ha dicho cuál es su voluntad. Y por lo tanto, esa, como dice muy bien la ley y la jurisprudencia, in dubio pro testamento, en caso de duda en la interpretación, siempre es favorable a lo que el testamento refleja. Pero si el testamento es ambiguo, como nos pasa a nosotros. Si el testamento es ambiguo, si el testamento es poco claro, si el testamento es de estos que, como yo digo, es un corta y pega de otros muchos, ahí es donde se abre la caja de Pandora. ¿Pero por qué? Porque muchas personas cuando van a consultar para hacer un testamento, pues tampoco son totalmente francas cuando de las circunstancias en las que están. Un segundito, eso es importante, porque si vosotros tenéis un patrimonio, pues es una cosa que decís, hay dos partes, porque yo lo he vivido, que se joden y que se maten, vale. Pero vamos a pensar claro, ¿no os dais cuenta que vuestro legado, vuestro todo patrimonio va a darse a terceras personas? Porque claro, al final entramos nosotros, los abogados, claro, a comer, bueno, abogado de aquí. Hay un refrán en asturiano maravilloso, de quien lleve la vaca lleve el abogado. Correctamente. Exacto. Entonces, para que te puedan asesorar bien a la hora de hacer un testamento, las partes que vayan a hacerlo, el matrimonio, la persona que vaya a hacer el testamento, tiene que explicar bastante bien o de manera muy sincera cuáles son las circunstancias que en ese momento le aplican para hacer el testamento. Pues mire, yo quiero hacer testamento porque estoy enfermo, voy a fallecer dentro de poco y quiero dejar arregladas las cosas. ¿Y qué cosas tengo que dejar arregladas? Pues si tengo bienes inmuebles, pisos, casas, etcétera, si tengo cuentas bancarias, si tengo deudas, cómo lo quiero hacer, como que si quiero proteger a mi cónyuge. En contra de lo que se cree, el cónyuge es el gran perjudicado. Siempre. Siempre, a la hora, todo el mundo cree, ay, es que como se dice, que de mí pa' ti, de ti pa' mí, que es una expresión muy de la cuenca que a mí me encanta. No, de mí pa' ti, de ti pa' mí, quiere decir que te dejo lo más que te puedo dejar, que es el usufructo. Si hay nada hijos. Más. Nada más. Pero la de libre disposición podrían dejarla. Podrían dejarla. Y proteger. Y proteger. Claro. Y además hacerla, claro, y además establecer cláusulas de castigo, entre comillas, a los herederos para que no vayan a juicio, para no quitarla juicio, porque se casa y la mujer o el hombre, los externos putean a la familia. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, que un testamento y perdona que eso, si estáis casados y no hacéis testamento, al cónyuge le hacéis un hijo. Totalmente, porque le hacéis un hijo, queda el usufructo de un tercio nada más. Todo lo demás es para los hijos. Totalmente, y le pueden largar hasta de casa. Bueno, eso en una rotura. Si la vivienda es ganancial, eso es más difícil. Pero si no fuese ganancial y fuese privativa del fallecido, pues es probable que sí. Bien, espera. Ahora le voy a decir una cosa, porque yo estoy en lo tóxico, en su base de loteo. Y ahora te voy a hacer esa pregunta. Vale, no la pueden sacar, vale, es ganancial. Pero claro, hay una división y entra el tercero. Y en esa división de la parte, si entra uno de los herederos, lo pierde por subasta, el de tercero en libre disposición puede adjudicar y hacer la rotura. A ver, claro, si la mitad que es el tercero, no yo, entra un tercero y compra la mitad de un proindiviso, de un bien que tiene una mitad, claro, evidentemente puede decir, oiga, mire, yo compré esta mitad y quiero que sepa usted que voy a ir a partir. Y por lo tanto, entonces, o me compra, o le compro, o lo sacamos a un tercero y que nos lo compre a los dos. Entonces, lo que ella sigue, mantenemos la conversación para entonces, ver... Entonces, en ese caso, si hubiese pasado esto, es decir, que esta mitad hubiese sido embargada o lo que sea, ahí es donde tienes que buscar ya un asesoramiento y cualquier abogado con media cabeza te dirá, oye, mira, al que te va